nunca recuperarás tu poder. Es Héctor. Debemos ayudarla. Dile a Misericordiosa. El caos se manifiesta de muchas formas. Deberán luchar una y otra vez hasta acabar con todos. Solo entonces podrán avanzar. ¡Fight! Esta vez te derrotaré. Fight. Sigue, no me gusta para nada. Son sus vidas, son las nuestras. Ya oíste a Havik. Pero solo quiero acabar con él. Y darle misericordia al resto. Eso le llamo matar. ¡Qué elegante técnica! ¡Se lo ganaron! Pueden proceder. Ya no soporto su voz. Yo tampoco. Busquemos a Sector. Espero que Havik cumpla su palabra. Gracias, Sargus. Entre más mueren, más envía Havik. Debo admitir que disfruto el desafío. ¿Están preparados para lo que viene? ¿Y ahora qué? Es muy simple. Si quieren sobrevivir, deben abrir esa puerta. Havik nos dejó pasar para liquidarnos. ¡Atrás! Esto no está funcionando. Podemos abrirla. Necesitamos tiempo. Yo me encargo de eso. Tania, si Sector abre la puerta, ve con ella. No, no lo haré. Debes hacerlo. ¡No puedo contenerlos más tiempo! ¡No escaparé! Rain... Tienes que sobrevivir. Lleva a los aliados de Sector a la Ciudadela. ¡No! Juramos que siempre estaríamos juntos. También juramos proteger el Imperio. ¡Deprisa, Tania! Todos los días. ¿Me recuerdas por qué te elegí? Ve, Tania. Por favor. ¡No!
Estos pasillos son tan largos como los sermones de mi exoficial. ¡Blade, vaya que hablaba! Recordé que no te agradecí por dejarme vivir. Agradécele a Harumi. Ella me lo pidió. No espero que me perdones, pero sí que entiendas las mentiras que me dijeron. ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Cómo llegaste a creer que...? ¡Desapareciste! ¡Sin dar explicaciones! Bi-Han, mi gran maestro, sí me dio una. No tenía sentido, pero sirvió entre la confusión de tu partida. ¿Me culpas por tus acciones? ¿Es lo que quieres decir? No. Lo que digo es que... no soy una máquina. Soy humana. Y los humanos erramos. Terminaremos esto luego. La magia de Havik bloquea mis sensores. No puedo detectar las trampas. Este maldito lugar. Pensar que será la tumba de mi esposo. Al menos murió con honor. Dio su vida por ti. Basta. Perderé la cabeza si sigo dándole vueltas. Habla de otra cosa. Como de tus amigos. Son aliados, no amigos. Y solo mientras dure esta crisis. Cuando termine, saldaremos cuentas en combate. ¿Pelean por tierras? ¿Recursos? Yo y otros queremos un futuro próspero. Y ellos se aferran a un pasado decadente. ¿Y vale la pena matar por eso? Tanto o más que por un trono o un reino. Muchos murieron para satisfacer los caprichos salvajes de Reiko y Limei. No luchamos por meras visiones del futuro. Si siguen así, quizás pelear entre sí. Eso no ocurrirá, porque no sobrevivirán al próximo enfrentamiento.